buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Como todos los miércoles, estamos aquí trayéndoles las últimas noticias de la Universidad Nacional de La Rioja. Hablaremos sobre los productos que ofrece el Parque Solar y sobre la preparación de los estudiantes de criminalística en materia de accidentología y balística. A 40 años del asesinato de Monseñor Angelelli, hablamos con Susana Garcerón, integrante de la Cátedra Abierta José Martí. En un informe especial sobre el Hospital de Clínicas, conoceremos su perfil de práctica universitaria, equipamiento y el novedoso laboratorio de destrezas o Skill Lab. Estamos en las redes sociales. Búscanos como UNLAR TV en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. El Parque Solar de la UNLAR elabora desde hace un tiempo distintos productos que hoy pueden conseguirse en más puntos de venta. Acá estamos como todos los jueves, a los que sumamos también los días martes y miércoles, en el hall del rectorado vendiendo los productos solar. También tenemos como bocas de venta la cantina mayor que se va a incorporar, la cantina del hospital y el albergue. Las sedes también se están incorporando y tenemos en este momento que también está ofreciendo los productos solar, la sede Chepes, la sede Chamical y la sede Villunior. El Parque Tecnológico tiene su marca propia con sus productos que obviamente es solar. Tenemos una fábrica de aceites que en este momento está fraccionando su producto extra virgen y virgen a través de envases de cuarto, de medio, de bidón de 5 y de bidón de 3 litros. En la fábrica de dulces tenemos una variedad de mermeladas, entre las cuales podemos contar el gusto de ciruela, tomate, durazno. También tenemos zapallo, manzana y pera. Como dulce así de tipo regional, tenemos el dulce de membrillo en envases de medio y de 1 kilo. Y también tenemos nuestra especialidad que es el cayote. Cayote en fibra y cayote en cubo. Para todos estos productos tenemos promo, solo de dulce, solo de aceite y combinadas entre dulces y aceite. A eso le sumamos también nuestros productos frescos de la finca y el vivero. La gente que la adquiere, que tanto puede ser de la universidad como el resto de la población. Los estudiantes se organizaron para maximizar los espacios de aprendizaje en la universidad. En este caso, desde la agrupación MPO, se impulsaron estas capacitaciones en accidentología y balística, dos de las áreas más frecuentes en el campo de acción de la carrera de criminalística. Se desarrollaron el 9 y 10 unos talleres correspondientes a la carrera de criminalística y a la tecnicatura en seguridad, que tienen que ver con complementar más allá de las actividades áulicas que se vienen desarrollando por las clases. Y estos talleres contaban en cursos teóricos prácticos, tanto de accidentología y balística respectivamente. La participación era también para la Tecnicatura de Seguridad. Fueron casos prácticos que los chicos no ven comúnmente en las aulas, en el dictado de clases. Elegimos hacer accidente porque era una cuestión más cotidiana, de mayor interés para los chicos. Se van a desarrollar más tareas así, más talleres y como de incendio, de caligrafía en un sistema escopométrico que les interesa mucho a los chicos. Fue organizado por la agrupación Movimiento Estudiantil Independiente de MEI, que somos un pequeño grupo de chicos que está impulsando a este tipo de actividades y a cubrir necesidades generales y específicas que requieren los alumnos. Queríamos que sea barato, se trató de cubrir solamente el costo del certificado, y lo cual a los chicos les llamó muchísimo la atención. Te cuento que estamos en las redes sociales. Nos puedes seguir en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y Google+.
Vamos a una pausa y volvemos para hablar con Susana Garcerón sobre las actividades que se están realizando en estos días para conmemorar los 40 años del asesinato del obispo Angeleni. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retiras tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angeleli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. El 4 de agosto se cumplen 40 años del asesinato de Monseñor Enrique Angeleli, este obispo riojano que marcó un precedente en la defensa y en sostener las banderas de las luchas sociales en una de las épocas más difíciles para nuestro país. Por eso hoy estamos aquí con Susana Garcerón, integrante de la Cátedra Abierta José Martí de aquí de la UNLAR, que nos va a contar algunas de las actividades que se están realizando en estos días en la universidad. Buenas noches, Susana, ¿cómo estás? Hola, Patri. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Susana, coméntanos un poco qué se está haciendo en la universidad para conmemorar a Monseñor Angeleli. Bueno, yo te quiero comentar que soy miembro de la Cátedra José Martí y en el marco de nuestro trabajo consideramos fundamental hacer circular el decir del pelado Angeleli al interior de esta nueva universidad. Esta nueva universidad que se juega más en el deseo que en lo que se construyó históricamente, ¿no? Entonces queremos ver cómo podemos afectar ese discurso que se consolidó durante tanto tiempo atravesando los decires del pelado Angeleli, que es nuestro obispo, que es un obispo que vino a La Rioja en el año 68, porque es un cordobés, y aquí se pudo constituir en el gran referente de la militancia social y política, pero la militancia con la gente, para la gente, centrándose en lo que tiene que, en el campesinado, en los derechos del campesinado, en la educación, en la alfabetización. Trabajando en el interior de la provincia, fue un tipo que realmente hizo una marca en nuestra provincia y él señala un antes y un después de La Rioja. De todas maneras, la cátedra, lo que también hemos estado trabajando mucho, que el pelado no hubiese sido posible, él trabajando en lo social y el gordo Paoletti en la parte más de comunicación, ustedes que están en los medios, sí. Me parece que es un referente que no lo podemos abandonar, porque era el del diario independiente, que era una empresa y que él regaló para que se constituya en una cooperativa. Y creo que si hay dos referentes de la década del 70 en la Argentina, está dado fundamentalmente por el gordo Paoletti y el pelado Angeleli. Uno no hubiese podido ser sin el otro, como referentes. Pero también nos parecía fundamental en la cátedra rescatar el trabajo en la base, y en el caso de la iglesia, fue casualidad que asesinaran también a los curitas Carlos y Gabriel en Chamical, a Wenceslao Pedernera en San Yogasta. Es decir, son aquellos que no se ve y que están en la comunidad y que hacen posible que se impregne la comunidad de un nuevo posicionamiento. Y no es casualidad que con el terrorismo de Estado hayan sido una de las cabezas Cortaron. Y que hoy por hoy se ven reflejadas, si se quiere, o están sosteniendo también todo lo que significa Angeleli, ¿no? Si bien ellos capaz no tuvieron la notoriedad que tuvo el obispo, pero están ahí con él. Totalmente. Bueno, particularmente en la universidad, ¿cómo vamos a estar viviendo estos días?
Bueno, tenemos muchas actividades. Empezamos, espera que, porque no hemos ido, no es una cosa que se generó solo del interior de la universidad, sino la idea fue la universidad con lo que había que circulaba en distintos ámbitos de la comunidad. Y es así que nos relacionamos con gente de las comunidades de base y que ellos tenían una serie de actividades desde el 18, desde el día del asesinato de los curitas, tenían actividades por los curitas, por lo de Wenceslao y terminaban con lo del pelado en la ermita. Y después nos conectamos con la Secretaría de Derechos Humanos, con Pochito Brizuela, y ahí hemos acordado una serie de actividades al interior de la universidad y también con la cátedra abierta de la universidad, la cátedra de la doctrina social de Enrique Angelelli. Sí. Es así que tenemos una serie de actividades que si querés te las numero, pero me parece que lo más importante es plantear la universidad articuló muy, pero muy bien en esta ocasión con la comunidad y la comunidad es un poco que se apropió de este espacio y trabajó a full. Uh-huh. Por ejemplo, nos hemos juntado con gente, con artistas plásticos, sí. Con el grupo de Acción Poética, con una cooperativa malaya que se dedica a la comunicación y al arte. Y bueno, y entre todos se va a inaugurar el 4 un mural que se va a hacer en la plaza de ingreso de la universidad frente al rectorado, que va a ser una construcción colectiva. Después tenemos previsto para el interior algunas cosas para las radios y después tenemos una serie de charlas acá que empezó Baroneto, Baroneto, que es de tiempo latinoamericano, en la Sala Roja, que habla sobre el Angelelli antes de que llegue a La Rioja, es decir, lo que fue construyendo ya sí. En la provincia de Córdoba. Después tenemos, esperad porque son como muchas cosas, tenemos una mesa redonda interesantísima que vamos a contextualizar a ese Angelelli hace 40 años, para lo cual va a hablar Pochito Brizuela. Vamos a tratar de que esté Rafael Cifré, que es un referente en la educación popular y que hizo un trabajo interesantísimo con Codetral, con las cooperativas rurales. Y después, ya en el marco de la democracia, la posibilidad del juicio, de la sentencia, que se establezca que es un asesinato, para lo cual va a estar el abogado que fue querellante, Lobo Bulló. Y en el marco de la mega causa por todos los delitos de lesa humanidad en La Rioja, van a estar las abogadas Viviana Reynoso, Marisa Reynoso, Cristina Herrera y Cori Mercado Luna, porque ellas, además de participar como abogadas querellantes en el juicio, lograron por primera vez en los juicios de las mega causas estas que entre el tema de la que agrave el delito, la violencia de género. Es la primera en La Rioja, o sea que estaba como... Claro. Y bueno, vamos a tratar de contextualizar esos 40 años, reivindicar los espacios que nos da la democracia en términos de justicia y pensar esto de que rememorar es traer todo aquello para que nos sirva hoy. Claro. Y después sí. Tenemos la figura más grande, que traemos el 12 a Leonardo Boff, que es una persona reconocida en la militancia de la iglesia latinoamericana, que va a hablar de los movimientos populares en la actualidad, que aprovechamos porque lo trae la Universidad de La Plata para darle un honor y causa, y entonces gracias a la Secretaría de Derechos Humanos y el esfuerzo de todos de diferentes maneras, bueno, bien, lo hacemos bien. Posible aquí en la UNLAR.
Buenísimo, Susana. Entonces, a ver, pero siguen las actividades. Pero ya, bueno, ya vamos a decirle a la gente dónde puede encontrar el programa completo de actividades. Pero es importante remarcar que son actividades abiertas a toda la comunidad. Totalmente. Y que además revisten su interés para distintas carreras, para estudiantes de distintas carreras, para docentes de distintas carreras, porque es un tema complejo, porque se va a tratar desde distintos puntos de vista. Así que, bueno, pueden encontrar el programa completo en la página oficial de la UNLAR. Sí. En los medios de difusión, en prensa, digamos, en la página de noticias y en la radio también, en la fanpage, en las redes sociales, va a estar el programa de todas estas actividades dando vuelta y circulando. Así que si lo pueden viralizar y compartir también para quien esté interesado, sería buenísimo. Bueno, Susana, comentanos un poco qué otras actividades van a estar sucediendo en estos días. Bueno, además hay una muestra artística que hay que esperar la fecha, que lo van a hacer en el hall del rectorado, que es muy hermosa, que está a cargo de la cooperativa Malaya, en donde hacen trabajar a 40 artistas plásticos, que les dan una caja a cada uno, una cajita con una historia de los desaparecidos riojanos, para que cada uno pueda significarla de alguna manera. Eso es, pero ya no me acuerdo cuándo, que se llama El Otro Soy Yo, y es el día 17 de agosto. Y el día 18 también lo organiza esta cooperativa Malaya, una charla de Carlos Bosch, que habla de fotoperiodismo y memoria. Sí, hay como muchas actividades. Bueno, pero digo, es hasta fines de mes, ¿no? Queremos pasarla, porque la idea fue entenderlo como al año, como los 40 años del aniversario del terrorismo de Estado y de la muerte de Enrique Angelelli. Claro. O sea, queremos seguir. Porque nuestra idea era poder, si bien extendernos a la comunidad y que la comunidad sea parte de nuestra universidad, sí. También el objetivo era poder atravesar a los estudiantes, que los estudiantes puedan circular por estos espacios que se crearon fundamentalmente para ellos, y poder cerrar todas estas actividades con un taller desde la Cátedra Abierta José Martí, para tomarlo al Pelado Angelelli como un referente social y retomar sus banderas de lucha hoy, en estos nuevos contextos. Y en ese sentido, Susana, claramente han pasado 40 años, es decir, que muchos de los jóvenes que hoy están viniendo a la universidad y que están estudiando, no vivieron esa época, no nacieron. Totalmente. En esa época, tuvieron, digamos, quizás otra realidad, entonces a veces es un poco difícil palpar de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Por qué es importante, ya esto para ir cerrando, por qué es importante que hoy se participe de estas actividades y se piense en lo que pasó? Porque creemos, estamos convencidos que somos desde algún lugar y somos desde nuestra propia historia. ¿Y cómo hagamos la relectura, cómo rememoremos eso? Van a ser como podamos seguir escribiendo nuestros recorridos en los contextos actuales. Y me parece que nuestra, no solamente La Rioja, sino la Argentina, está marcada por silencios, olvidos y olvidos. Y que si no trabajamos y elaboramos estos silencios, estos olvidos, lo único que vamos a hacer es reactualizar errores, fallas y repetir historias. Y creo que es fundamental poder saber de dónde somos, lo que somos. Bueno, gracias, Susana, por estar aquí. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con el tercer y último bloque de este programa. Tu bienestar es nuestra prioridad. Por eso, ahora contás con el Seguro Estudiantil. Si sos alumno activo de la UNLAR y del Colegio Preuniversitario San Martín, ya estás asegurado.
todos los edificios de la ciudad universitaria, sedes y delegaciones, viajes de estudios y en el trayecto desde tu casa a la universidad. A través de Provincia Seguros tenés cobertura en caso de accidente, fallecimiento, invalidez y discapacidad, sin ningún tipo de costo para vos. Para mayor información, ingresá a www.provinciaseguros.com.ar o dirigite a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en el Hall del Rectorado o por teléfono al 0380 4457 059. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. En las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. El Hospital de Clínicas Virgen María de Fátima se ha perfilado a lo largo de los años como uno de los nosocomios más importantes de la provincia. Allí los estudiantes realizan sus prácticas y se brindan distintos servicios a la comunidad. En este informe especial conoceremos cuál es su perfil de práctica, el equipamiento con el que cuenta y un novedoso laboratorio de destrezas. Bueno, el Hospital de Clínicas cumple ahora en octubre de este año 9 años desde su creación. Nació como un requisito para la carrera de medicina. Desde que nosotros hemos asumido la conducción del hospital, hemos tratado de darle el sentido no solo institucional asistencial, sino también académico, refuncionalizando áreas que antes, estaban sin funcionar. Empezamos a trabajar en red con otras instituciones como el Hospital Vera Barros, que nos deriva a pacientes complejos desde el punto de vista cardiológico o a veces quirúrgico. También empezamos a trabajar con asociaciones que nos empezaron a pedir ayuda para no solo para realizar campañas dentro del hospital, sino también para que nosotros desde nuestro punto de vista docente diéramos capacitaciones, coberturas de eventos deportivos, como en el caso del Rally Dakar, que fuimos elegidos el año pasado por nuestra actuación en la tragedia, de que ocurrió en el interior con el helicóptero. Vieron la forma que teníamos nosotros de trabajar, la identificación de las víctimas, y por eso nos tomaron como referencia, hospital regional de referencia en toda esta zona, incluido Catamarca. Bueno, este es nuestro laboratorio de destrezas o Skill Lab, que nos permite traer a todas las carreras relacionadas con la salud, no solo medicina, sino enfermería, auxiliares de la salud y también a personas de la comunidad. Nos permite este tipo de simuladores enseñar todo tipo de maniobras para revisar un paciente o hacer intervencionismo, es decir, le podemos enseñar desde lo que es un ruido normal de una respiración o de la voz, o cómo es una arritmia o cómo es un pulso normal, hasta simular un escenario de un paro cardiorrespiratorio, enseñando cuidados básicos hasta la resucitación de un paciente, como se hace universalmente en todo hospital.
Todo este tipo de equipamiento permite a los alumnos practicar sin estar dañando a un paciente, porque pueden practicar cómo hacer un masaje cardíaco, cómo colocar una sonda, cómo canalizarlo, cómo poner un suero. Un angiógrafo de primera generación para realizar todo tipo de cardiología intervencionista, es decir, cateterismos cardíacos, no solo diagnósticos, sino terapéuticos en el caso de los infartos, que también tiene un sistema de reconstrucción en 3D que permite no solo hacer intervencionismo a nivel cardiovascular, sino también a nivel de patología vascular cerebral, en el caso de los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas que pueden tener los pacientes en forma congénita en su cerebro. Se puede hacer un diagnóstico y se puede hacer tratamiento sobre eso. También contamos con todo lo que es diagnóstico de primer nivel sobre cardiología, es decir, se hacen ergometrías, Holter, electrocardiograma. También a nivel neurológico se hace electroencefalograma, se hacen densitometrías que sirven mucho para diagnosticar todo lo que es patología crónica articular, como las artrosis. Y también nuestra tarea asistencial habitualmente nos enfrenta a situaciones que como hospital nos pone en una disyuntiva, como en todas las instituciones de salud, sobre qué tipo de pacientes se aceptan y qué tipo de pacientes no se aceptan a la hora de asistirlo, tanto en una guardia central como en un internado. Nosotros ese dilema no lo tenemos desde lo profesional. Creemos que todas las personas que acudan a nuestro hospital, tengan obra social o no, pueden tener nuestra asistencia. Tenemos, digamos, nuestro personal tiene una capacidad humana y de resolución de problemas que creo que es una de nuestras mayores fortalezas, una calidad humana. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que la información aquí compartida haya sido de utilidad. Recuerden que pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube. Además, síganos en las redes sociales para ver este y otros contenidos de UNLAR TV. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9. Hasta luego.